Titulares. Los niños del Centro de Desarrollo estrenan parque infantil. Lo invitamos a reportar sus novedades en la ficha del SISBEN. Conozcamos hoy sobre el programa Colombia Mayor. Otro cerro tutelar de Pueblo Rico tendrá su Cristo Rey. Las mujeres de la administración municipal recibieron su homenaje. Aplicaciones para celular y tecnología en enfermería. Algunas de las propuestas educativas desde la Oficina de la Juventud. Masiva asistencia a las rumbas aeróbicas de los miércoles. El Comité de Cafeteros y la Administración Municipal realizan alianzas para el Plan de Desarrollo. Hoy en el Magazín Puertorriqueño hablaremos de la participación ciudadana. La Administración Municipal apoyará el Plan de Vida de la Comunidad Indígena. La Biblioteca Municipal se prepara para ofrecer nuevas propuestas a la comunidad. Los jóvenes de Pueblo Rico también tendrán la palabra en el programa juvenil de Apacibol, Canal de Ciudad Bolívar. Señores, ahorremos agua, no tenemos mucha agua, nuestra bocatoma está en su mínimo nivel. La Casa de la Cultura, a través del programa de Vigías del Patrimonio, interviene el Gólgota y el Mural Centenario. El Gólgota y las calles de Pueblo Rico reciben mantenimiento en su alumbrado público. La Administración Municipal crea medidas para suspender la práctica de deporte en la placa del parque principal. Hoy en La Salud en Casa, las enfermedades de la mano. Bueno, para este año 2016 tenemos 150 cupos, de los cuales hay 148 niños matriculados, muy buena asistencia durante este mesecito que llevamos, aproximadamente 113, 115 niños vienen diariamente al Centro de Desarrollo Infantil. Sí, a nivel de infraestructura tenemos en este momento varios asunticos pendientes, pero ya la administración municipal se ha hecho pues como presente y nos ha dicho que vamos a arreglar los detallitos pequeños que quedaron pendientes desde el año pasado. Estamos esperando que llegue el nuevo personal para planeación y tenemos algunos detallitos puntuales que van a mejorar mucho más la estadía de los niños acá. Y también a nivel de recreación estamos estrenando un parque muy hermoso, un parque que los niños van a poder disfrutar muchísimo más y que estamos estrenando porque la administración municipal hizo la gestión, hace aproximadamente 15 días nos lo instalaron, los niños lo han disfrutado, han jugado mucho más de lo que jugaban en el otro y aparte de eso tenemos pendiente la adecuación del parque antiguo, que le faltan algunas piezas y un poquito pues como de pintura, pero también está dentro de nuestras gestiones arreglar este otro parque. Por otro lado, la directora del Centro de Desarrollo Infantil hizo un llamado a los padres de familia para que se comprometan más con el cumplimiento de los horarios, acatando las normas y participando en las escuelas de padres que tiene la institución. Ojalá no lo vean como una obligación o una carga, sino más bien como un acompañamiento que tiene el CDI con psicólogo y otros profesionales para la buena crianza de sus hijos. El SISBEN no es para ir al hospital. El SISBEN solamente identifica a las personas en una base de datos que se envía para Bogotá mensualmente al Departamento Nacional de Planeación. Entonces, básicamente es eso. Muchas personas, vuelvo y le repito, incluido yo, creíamos que el SISBEN era para ir al hospital. Y ahí hago una aclaración. Si usted ingresa al SISBEN, no significa
que por el mero hecho de estar en el SISBEN, usted ya tiene derecho a los programas sociales o a estas ayudas, ¿cierto? Usted debe cumplir con unos requisitos. El más importante es estar en el SISBEN, estar identificado en el SISBEN. Ya el resto son puntajes que, como les decía, cada una de las de los ministerios o de los programas que tienen estas ayudas definen cuál es el, eso se llama puntos de corte, definen cuál es el puntaje para cada programa. Entonces, básicamente, el SISBEN no es para ir al hospital. Además, el director del SISBEN le recuerda a todos los ciudadanos que cambian mucho de municipio de residencia, que es conveniente cuando llegan o se van reportar esta novedad, solicitando retiro del SISBEN y el ingreso a donde llegan. Lo mismo deben hacer con la oficina en la cual están afiliados en salud, reportar su nueva residencia, actualizar los datos, mejor dicho, la novedad. El SISBEN no se actualiza solo. Las novedades del SISBEN las hace cada usuario cuando viene aquí a la oficina. Entonces es muy importante que los cambios de documento de identidad los realicen acá. Traen la fotocopia del registro, si es de registro civil la tarjeta, entonces traen la fotocopia de la tarjeta, y si es de tarjeta de identidad cédula, también hace lo mismo, la fotocopia de la cédula de ciudadanía nueva. El SISBEN no se mueve solo. El SISBEN, para hacer cualquier tipo de novedad, debe venir el usuario a hacerlo, autorizado por el usuario. Que los puntajes se cambiaron, que no es que eso no ocurre. Eso absolutamente es falso. Aquí tienen que venir a hacer las novedades. Cuando se hace cualquier novedad, pues obviamente los puntajes pueden cambiar. Cambiar no significa que les suba, puede bajarles incluso. Hay las tres opciones: les baja, les queda igual o les sube. Pero las novedades les hace cada uno de los usuarios aquí en la oficina. Hola, soy Sebastián Herrera, orgullosamente puertorriqueño, jugador de FC Rabotnitsky. Y les mando un cordial saludo a todos. Espero que el 16 de marzo saquemos la bandera. Los esperamos a todos en la plaza principal para celebrar su aniversario. Les mando un cordial saludo y espero que estén bien. Yo amo al pueblo rico. Por eso. Y siente orgullo. Ser pueblo riqueño. Porque pueblo rico soy yo. Eres tú. ¡Todos! Saca tu bandera. Dos gigantes custodian tu niño. Centinelas En un ambiente de buena música y con un especial programa, la administración en cabeza del señor Juan Fernando Ruiz rindió homenaje a las mujeres que le ponen todo su empeño para que la administración, una oportunidad para servir, tenga la eficiencia, el orden, el tesón y la humanidad que le impregnan las mujeres a su trabajo. Creación de industrias creativas e innovadoras. Las personas que estén interesadas, lo único que tienen que hacer es asistir este lunes a las 2 de la tarde en la Casa de la Cultura. Se va a hacer la socialización. No tienen que hacer una preinscripción ni nada conmigo, simplemente asisten. 2 de la tarde, Casa de la Cultura.
Bueno, esto por el lado de industrias creativas y con la creación o aprender a hacer las aplicaciones para los celulares, los smartphones, las tablets. Por otro lado, la oferta educativa del SENA este año se puede decir que se fajó con el municipio de Pueblo Rico. Tenemos una de las ofertas más amplias a nivel de técnicas en los últimos años. Recomendamos a las personas que estén interesadas en estudiar que se acerquen a la Oficina de la Juventud y hablen con el señor Mauricio Cañas o lo llamen al celular 320-686-8484. Hay durante este mes una variada oferta educativa que va desde las aplicaciones para celular, pasando por las técnicas en sistemas, técnica en construcción, técnica en panadería, procesamiento de carnes, catación de café, manipulación de alimentos, hasta la tecnología en enfermería que tanto se había solicitado para Pueblo Rico. Recuerden el celular 320-686-8484. Visite la Oficina de la Juventud. Después de varias conversaciones con varias instituciones, pues logramos una alianza muy importante con una fundación que se llama Corpisaima. Ellos están avalados por las Escuelas de Tecnologías de Antioquia para dar acá en el municipio de Pueblo Rico la tecnología, no va a ser una técnica, sino una tecnología en enfermería, en auxiliar de enfermería. Entonces, el municipio de Pueblo Rico va a asumir el valor del 25%, ellos lo bajaron a 1.500.000 y finalmente va a quedar el semestre en 1.125.000 pesos por persona que puede ser pagado o financiado durante el semestre. Con gran satisfacción vemos cómo poco a poco la unidad deportiva se convierte en el epicentro de los deportes de Pueblo Rico. Es común ver ahora en las noches personas trotando en la pista atlética, haciendo ejercicios en la zona de acondicionamiento, jugando en la cancha del Coliseo y en la cancha auxiliar. Este miércoles nos encontramos con más de 45 participantes del programa La Rumba Aeróbica, evento que se realiza todos los días de lunes a viernes a las 7 de la noche y que este miércoles festejó a las mujeres con la rifa de regalos, gracias a la alcaldía, la tienda de Leo y el canal Telepueblo Rico. Hola, amigo puertorriqueño. Los invito muy cordialmente para que en el cumpleaños 105 de Pueblo Rico hicemos la bandera de nuestro terruño. Y dentro de los requisitos que tenemos entonces para el programa cuenta la edad. Afortunadamente el programa es benevolente porque habla de 54 años cumplidos las mujeres y 59 años cumplidos los hombres. Otro requisito para ingresar al programa es el puntaje de la ficha del SISBEN. Aquí no hablamos de nivel A, es que yo estoy en nivel 1, yo estoy en nivel 2, yo estoy en nivel 3. No, hablamos de un puntaje que arroja la ficha y ese puntaje me dice a mí si puede ingresar o no puede ingresar al programa. El puntaje es diferente cuando es zona urbana a cuando es zona rural. Otro requisito del programa es vivir en el municipio. Otra condición del programa es no tener seguridad social contributivo. Aparecen los adultos mayores que de pronto los hijos los tienen afiliados a esa seguridad contributiva y es imposible ingresarlos al programa porque el Estado asume de que si su hijo está en capacidad de brindarle la salud es porque está en capacidad también igualmente, valga la redundancia, de brindarle sustento económico para el bienestar integral. También el Centro Vida se ha unido a la campaña de celebración de los 105 años de Pueblo Rico y nos invita a comprar la bandera vino tinto y verde en el Centro Vida por solo 4.000 pesitos y de esta forma apoyaremos todos los grupos culturales de los adultos mayores. Yo amo a Pueblo Rico. Por eso. Pongo mi corazón, mi danza, mi actuación, mi
tambor. Saca tu bandera y siente orgullo. Ser puertorriqueño, porque Puerto Rico y yo eres tú. ¡Todos! Saca tu bandera. Dos gigantes custodian tu nido. Centinelas cuidando. Este día 7 de marzo he descansado porque he mostrado a la comunidad este proyecto de esta imagen de Cristo Rey. Ya ustedes la ven, va a estar acá en el templo parroquial durante mes y medio para que la comunidad lo vea, que esto fue una realidad. Fue un hecho de una rifa que se hizo a quien este proyecto valió 1.800.000 pesos, pero que ya es un hecho, una real. Gracias a todos ustedes, a los que me han apoyado, a los que colaboraron, y esperamos de que este proyecto en verdad siga adelante. Ya nos falta solamente hacer algo donde él va a quedar puesto para que se vea alto, se vea desde un punto del pueblo. El señor Fernando Velázquez ha promovido desde el año anterior, mediante una rifa, la construcción de un monumento a Cristo Rey. Esta obra tuvo a su cargo la capacidad y el talento del maestro William Peláez. Hoy la presentamos a ustedes con gran orgullo y esperamos seguir contando con su colaboración para la base donde se expondrá esta imagen que se planea ser inaugurada y bendecida por el señor obispo el mes de mayo próximo. El alcalde municipal hizo su presencia ante este ente para ratificar el compromiso con las comunidades organizadas y líderes, ya que el Comité de Cafeteros está empeñado en posicionar a Pueblo Rico en la modalidad de café natural, fortalecer el turismo cafetero, mejorar el consumo de los productos agrícolas y fortalecer una alianza con la administración municipal para optimizar la producción de café en Pueblo Rico. Ideas que se cruzan con el Plan de Desarrollo Una Oportunidad para Servir, según las negociaciones realizadas entre el comité y el alcalde municipal. Que hablaba Angelita de economías campesinas, que es un tema que yo he insistido en él, de Ángela, esa que se siente, y revisen nuestro plan de desarrollo. Yo les decía, hablan, por ejemplo, en la convocatoria de estos cabildos abiertos o en las reuniones de los grupos organizados o de dichas instituciones del tema del plan de vida comunitario. Ahorita le decía yo a los de la Asociación Campesina, estuve reunidos con ellos y les dije, se han tomado la tarea de revisar el plan de desarrollo. El plan de desarrollo de nosotros, los principales pilares, y don Jorge, usted no me deja mentir que desde el primer momento, en la primera reunión como candidato que asistí al comité municipal, los pilares del plan de desarrollo de esta administración es el tema campesino. Nosotros pensamos hasta donde seamos capaces, hasta donde tengamos que ir, gestionar y destinar buena parte del presupuesto al tema campesino. El tema de participación y democracia. Angelita, yo siempre he dicho que nosotros estamos abiertos a escuchar, por eso a mí me encanta tener estas reuniones, siempre lo he manifestado, sea con el comité municipal, sea con la asociación campesina, que ahora le dije a José, a la hora que me inviten voy, con Asocomunal, con los diferentes grupos organizados, a escuchar la comunidad, qué quieren, qué están proyectando y qué podemos hacer. Hola, les habla Nicolás Muñoz, el cantor picante de los diciembres, orgullosamente puertorriqueño, y los invito para que el próximo 16 de marzo hicemos todos la bandera de Puerto Rico.
Sí, la invitación es a todos los comunales. Hoy vamos a hablar precisamente del proceso de la elección de las juntas de acción comunal en el municipio de Pueblo Rico. Esa elección será el 24 de abril. Todos los comunales estaremos reunidos en las diferentes juntas de acción comunal para hacer la elección de las juntas directivas. Mi nombre, qué pena, John Alexander Agüero Valencia. Pues yo vivo en Medellín, pero voy a estar acá acompañándolos durante 5 meses aproximadamente. Soy, como les decía, gestor de la Gobernación de Antioquia para apoyar en todos estos temas de participación. Mi formación es en planeación y desarrollo social precisamente, y todo este tema me apasiona mucho, de la participación, y me gusta y me agrada la idea de saber que llego en un momento tan trascendental para el municipio, que son la elección pues, de las asociaciones comunales. Con la presencia de la presidenta de Asocomunal, Ángela Ramírez Robledo, el señor Gustavo Espina, técnico de participación ciudadana, y el joven John Alexander Agudelo Valencia, nuevo apoyo que envía la Gobernación de Antioquia para apoyar el proceso de elecciones y participación de las Juntas de Acción Comunal, realizamos este programa de información para la comunidad, el cual ustedes no se pueden perder, el Magazine Pueblo Riqueño. En una mesa de trabajo con la educadora indígena Jenny Tascón, el señor alcalde, el señor gobernador de la comunidad indígena José Ángel Tequia Baquiaza y demás autoridades indígenas, se realizó una importante reunión en la administración municipal, en la cual se cruzaron programas para involucrar el plan de vida de la comunidad indígena dentro del plan de desarrollo Una Oportunidad para Servir. Satisfechos los líderes indígenas, esto fue lo que manifestaron. Nosotros en todos los, o cada año presentamos un plan de inversión, donde nos sentamos con el alcalde principalmente y nuestros líderes como o los demás junta de mi cabildo, presentando un plan de inversión a donde podemos gastar los recursos que nos llega desde el Estado. En este año pretendemos 3 sectores. Estamos trabajando como el primer que todo en salud, y lo otro es educación, y lo tercero, eso es el desarrollo agropecuario, donde nosotros trabajamos como en el café, plátanos, o los demás agricultores, como los demás, o sea, como vienen trabajando. Pues agradeciendo a Juan Fernando, que es nuestro alcalde ahora, agradeciendo a él, vamos contentos. Él nos dio como buen ánimo, nos dijo que ya va a empezar a trabajar como administración, y que pues nos hizo pues como una tarea para hacer el plan de vida, que nosotros durante 15 años, 16 años no lo hemos tenido, y creo que por primera vez vamos a lograr con esta administración. Bueno, por ahora tenemos un horario porque estamos viendo las necesidades, estamos tratando de hacer un estudio de acuerdo a las necesidades de que se presenten en la comunidad. Tenemos el horario de las 9:30 de la mañana a las 2:30, luego de 2 a 6 de la tarde. Además de esto, también pensamos como, se piensa como proyectarnos a la comunidad trabajando con lo que es el libro a domicilio, también trabajar con los grupos, tanto como los de la tercera edad, con los jóvenes, con los niños. En este momento no hay nada claro porque todo se está proyectando, todo está ya haciendo un proceso, no se ha podido salir a hacer estos programas porque se requiere primero de una organización interna de la biblioteca. Thank you.
Con gran orgullo recibimos esta semana la delegación del canal Apacibol, canal comunitario de Ciudad Bolívar, que cuenta con la participación de dos jóvenes talentos de Pueblo Rico, Erson Alzate y Carlos Quintero. Ellos son integrantes activos de este canal que se proyecta al suroeste y que esta vez quiso realizar su programa Los Jóvenes Se Toman la Palabra. El objetivo de realizar esos programas en Pueblo Rico es resaltar como el talento y el empuje de los jóvenes del municipio. Entonces, por eso escogimos los líderes de la Casa de la Cultura, el alcalde, Pipe Gallego, que tiene un proyecto emprendedor muy bueno. Entonces, es como mostrar los proyectos que hay acá para que en otros municipios lo puedan replicar. Este magazine, que resalta la labor de los jóvenes del suroeste, esta vez contó con la participación de nuestro señor alcalde, uno de los más jóvenes del país, Javier Arredondo, y nuestro director de la Casa de la Cultura, Fabio Nelson Foronda. Además, el joven emprendedor Felipe Gallego, quien ahora inicia su café bar La Basconia, una apuesta de emprendimiento joven sobre cafés especiales que esperamos mostrarles a todos ustedes. Bueno, desde que nosotros venimos realizando televisión, siempre hemos querido empaparnos como de lo que tiene la región. Siempre queremos como explotar cada quien su talento, mirar qué capacidades tienen y reflejarlas, digamos, en una pantalla para que la comunidad tenga conocimiento de esas personas que cada día, digamos, son emprendedores, que siempre quieren como cada día salir adelante. Y nosotros con esta cámara queremos como reflejar esas cosas que cada persona hace. Con el operario de la planta de tratamiento, señor Germán Obando, vamos a hacer un recorrido por nuestra boca toma para mostrar todo el trayecto y el proceso que tiene que llevar el agua que se toma desde nuestra fuente hasta la planta de tratamiento. Analizaremos desde aquí que hay toda una infraestructura que tenemos que defender y cuidar, una infraestructura que demanda un mantenimiento constante que tiene un costo, y además podremos apreciar a través de la nota que a pesar de las lluvias que han caído, la bocatoma cada vez está más seca. Por lo tanto, debemos hacer un uso racional del agua en Pueblo Rico. Bueno, nos encontramos acá en la bocatoma del acueducto del municipio de Pueblo Rico. Podemos apreciar acá la rejilla y vemos cómo ha disminuido, se nota cómo ha disminuido el caudal, porque regularmente el agua llega hasta donde estoy parado y aquí se ve que ha disminuido notablemente el caudal. Esta es una ventosa. Dentro de la red de aducción, o sea, los tubos que conducen el agua para la planta de tratamiento, deben haber dos estructuras. Unas que son las ventosas, como su nombre lo dice, lo que hacen es sacar el viento que se acumula dentro de la tubería, porque eso, si se acumula viento, entonces no deja pasar el agua y puede explotar también las tuberías. En este momento estoy parado sobre el cauce de la fuente La Leona. Donde estoy parado habitualmente corre agua, entonces podemos apreciar lo disminuida que está la fuente de agua, lo que nos invita a que sí es necesario que ahorremos y conservemos el agua. Esa campaña que desde la empresa de servicios públicos hemos venido adelantando. Gracias.
Desde el año pasado, el maestro William Peláez entregó por medio de un oficio esta obra a la administración municipal a través del grupo Vigías de Patrimonio. Es por lo que hoy nos encontramos nosotros, los de la Casa de la Cultura y la administración municipal, haciéndole mantenimiento al mural. No, pues la gente se puede vincular, principalmente le estamos creando conciencia para que la comunidad se vincule a través del cuidado, del respeto por esta obra que es patrimonio de todos. No tirando basura, recogiendo la que vean tirada en el sendero y en el mural. De esa manera la comunidad se puede vincular para que nuestro patrimonio siga siendo parte del orgullo de nuestro municipio. Hola, amigo puertorriqueño. Los invito muy cordialmente para que en el cumpleaños 105 de Pueblo Rico hicemos la bandera de nuestro terruño. Se han continuado con las labores de mantenimiento del alumbrado público hace aproximadamente 15 días. Ya tenemos un aproximado de 25 luminarias reparadas. Vamos a continuar con la instalación de otras nuevas en sectores que se requiere y en algunas veredas. También se está haciendo la reparación de las luminarias que tenemos en el camino en la vía al Gólgota. A propósito, le solicitamos a la comunidad, a todas las personas que vayan a visitar este monumento puertorriqueño, que nos cuiden de todo el camino, desde la escultura que también está reparando, lo del barranquismo que había hecho el maestro William, también se le está dando un retoque, se está en reconstrucción. Entonces esperamos que nos colaboren con el cuidado de esto, ¿cierto? Ahora pues se le está haciendo un mantenimiento general, pero con el cuidado de todos los puertorriqueños y todas las personas visitantes, esperamos que esto continúe. Vamos a tratar de poner unos punticos de señalización para que la gente esté pendiente y todo eso. La idea es que nos cuiden los espacios. Por directrices del señor alcalde Juan Fernando, hemos tomado la determinación que la placa polideportiva que se encuentra a mis espaldas, al frente del templo parroquial, se le va a ordenar no utilizarla en la temporada de Semana Santa. Esto quiere decir desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Por consiguiente, se le va a dar la orden a los obreros para que desmonten las redes y las canchas, lo que es esta placa de la parte de baloncesto. Omar, se le va a informar por medio de un oficio escrito al director de Indeportes Pueblo Rico para que él tome las medidas necesarias, y nosotros como autoridades competentes vamos a informarle a la Policía Nacional para que esté muy atento de cualquier persona que haga uso indebido de esta placa polideportiva. Por consiguiente, queda rotundamente prohibido el uso de esta placa para cualquier actividad deportiva. Freddy, queremos saber cuáles son las enfermedades más comunes en las manos y, claro, vamos a hablar también de su tratamiento y cuáles son algunos de sus síntomas. John Jairo, las enfermedades de manos son muy diversas, diría que más bien abundantes. Las enfermedades de manos son más comunes en aquellas personas que tienen que utilizar como herramienta las mismas manos. Por ejemplo, labores de oficios domésticos, las amas de casa. Personas que no tienen las condiciones de promoción y prevención en cuanto a una oficina, que uno utiliza los apoyamanos, los apoyadores para el mouse, ¿cierto? Entonces van a empezar a sufrir diferentes enfermedades las personas que utilizan constantemente herramientas en los puestos de trabajo como los talleres, los campesinos también sufren de mano. Entonces son muchas las enfermedades. Hay una muy común que es el síndrome del túnel del carpo, ¿cierto? Es una muy normal, muy común. Hay otras que son diferentes enfermedades, como por ejemplo, síndrome de canal de Guillón,
síndrome de tendinitis, tenosinovitis, una enfermedad que se llama tenosinovitis de Kerbein, ¿cierto? Ahorita con su misma mano les voy a mostrar más o menos cuáles son los signos y síntomas y qué es lo que se debe realizar. Bueno, entonces una persona que esté en su casa, por ejemplo, en el caso, en este momento, las amas de casa que nos están viendo, ¿cómo pueden identificar esas molestias iniciales antes de que entre ya en una enfermedad o un dolor en sus manos de una manera crónica? Los signos, más que todo los síntomas iniciales que se pueden pues prevenir y coger a tiempo antes de una cirugía y antes de un tratamiento fisioterapéutico que puede ser doloroso, es por ejemplo cuando empieza a sentir calambres o que no siente la mano, o que vulgarmente las amas de casa dicen se me abrió la mano cogiendo la olla, estaba trapeando y se me abrió la mano y estaba escurriendo la trapeadora, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en su mano, la mano comienza a sentir unos calambres desde esta zona, comienzan a sentir todo este recorrido en la mitad, que estoy hablando del síndrome del túnel del carpo. Se estrecha esta zona por la fuerza muscular de los músculos de flexores de la mano y se inflaman, se hipertrofian los 7 tendones que hay en esta zona. ¿Qué hacen ellos? Cierran el canal, así como lo estoy mostrando, cierran el canal del nervio mediano. Entonces se inflama y comienza a sentir sensaciones ahí. Lo primero que no se debe hacer es hacer estos movimientos, eso es lo que no se debe hacer, sino por lo contrario, son estos movimientos, no cerrar la mano, sino abrir la mano y permanecer con la mano abierta. ¿Por qué? Porque hay que generar apertura, liberar el canal para que el nervio mediano pase libre. Si no tienen con estos ejercicios iniciales, un ejercicio breve, sencillo, con esta sintomatología inicial, consultar al fisioterapeuta, porque en realidad esto es una especialidad de fisioterapia, para hacer el tratamiento, ya que es el mismo procedimiento que se hace dentro de una cirugía, no invasivo, sino que es el mismo procedimiento para ello. Hay otras enfermedades que lo voy a comentar muy brevemente, tenosinovitis de Kerbein, ¿cierto? En esta zona, que es cuando levantan el dedo y comienza un dolor intenso, es una especie de inflamación de la vaina, de lo que recubre el tendón largo, el extensor de este dedo. Hay otro que se llama síndrome del canal de Guillón, perdón, en esta zona, que es cuando uno se golpea el codo y se le inflama este nervio cubital, ¿cierto? Y diferentes tendinitis, como son enfermedades de tenista o codo de golfista, en este y codo de tenista, son tendinitis que se llaman deportivamente en esa misma manera como lo estoy diciendo. Entonces eso es más que todo preventivo. Si estas enfermedades aparecen en mano, pues les recomiendo la consulta fisioterapéutica acá en el Centro Vida. Thank you.